A nosotros no nos entra en la cabeza que al mes se gasten 127.400 euros, con un cálculo conservador, 127.400 euros en dieta, teniendo en cuenta la procedencia de cada diputado. Ojo, 127.400 euros al mes, teniendo en cuenta que ningún diputado viniera al Parlamento. Si un parlamentario no viene, sigue cobrando esas dietas fijas. Luego hay, además, un porcentaje más por kilometraje cuando hay pleno o cuando hay comisión. No nos entra en la cabeza que con las dietas de agosto se estén pagando las vacaciones de los diputados. Eso no es de recibo. No nos entra en la cabeza que se gaste 1,5 millones de euros al año. Ojo, teniendo en cuenta que todos los meses tuvieran 4 domingos y no 5, como tienen algunos. Las dietas sabéis que se calculan en función del número de domingos de cada mes, 1,5 millones de euros al año, teniendo en cuenta que hay 2 meses que son inhábiles. Tiene que haber una propuesta equilibrada de dieta, tiene que haber una propuesta equilibrada donde el diputado tenga que justificar sus gastos. Es algo tan sencillo como eso. Nosotros aspiramos a que los representantes públicos no empeoren su situación económica, evidentemente. No tengan que desembolsar dinero por ejercer una responsabilidad pública. Pero desde luego no puede ser un privilegio. Las dietas no pueden convertirse en una fórmula de ahorro de los diputados, en una forma de pagarse las vacaciones, porque entre otras cosas eso los aleja de la ciudadanía a la que representan, los aleja de sus representados. Es verdad lo que tú dices, están congeladas las dietas desde el año 2017, los hoteles. La manutención ha subido mucho, sin embargo está congelado las dietas. Hay otros colectivos también de la Cámara que tienen el mismo problema. Y bueno, y ahí estoy yo pendiente a que lleguen a un punto de consenso los partidos mayoritarios. En el momento que ellos quieran, igual que se llegó a un punto de consenso a la hora de subir la asignación a los grupos parlamentarios, en el momento que se lleguen a un punto de consenso tendrá el visto bueno de la mesa y lo meteremos en los presupuestos del año 2025. En eso confío y en eso confía los 109 diputados que ven que les cuesta trabajo llegar a fin de mes con las dietas que se le paga por parte del Parlamento y los kilometrajes que está por debajo de lo que se paga a nivel del Gobierno central. ¿Esto lo dice en serio o lo dice irónicamente? No, espero que lleguen a punto de consenso. Yo esperaba haberlo llevado a la última mesa de antes de ayer, no pudo ser, pero espero que los portavoces lo lleven, lo pacten, lo negocien. Y lo que dije, como dije el primer día, lo que pacten los portavoces será asumido sin ningún problema por la mesa, ¿eh? Presidente del Parlamento del Partido Popular ha dicho que los diputados del Parlamento de Andalucía no llegamos a fin de mes y que, por tanto, espera que haya un acuerdo entre los grupos mayoritarios para que se actualicen los salarios y las dietas. ¿Qué nivel de desconexión de la realidad hay que tener para decir esta barbaridad? En el Partido Popular no conocen a mucha gente normal y corriente en su entorno que tenga sueldos normales. En el Parlamento se cobra mucho, mucho, mucho dinero. Mucho más dinero que un salario medio de los andaluces y andaluces a los que en teoría representamos. Se cobran pues más de 3.000 euros al mes, lo cual es un salario pues mucho más alto que, por ejemplo, el de mi profesión, que es el profesor de secundaria. Por supuesto, nosotros en Adelante Andalucía tenemos una limitación de salario y donamos el resto. Pero es que además se cobran dietas, pues en el caso mío de como portavoz y ser diputado de la provincia de Cádiz, de más de 2.500 euros al mes y que no están justificadas, que no se justifican, no hay que entregar ni un triste ticket como hacen todos los funcionarios trabajadores de la Junta de Andalucía, que nosotros lo que le llevamos años pidiendo, que se justifiquen las dietas. O sea, si tienes que hacer un viaje, tienes que quedarte a dormir, tienes que comer fuera, que se te lo pague, por supuesto, pero hombre, el sistema de dieta que hay en el Parlamento es un sobresueldo y eso lo sabe todo el mundo. Adelante Andalucía, por supuesto, se va a oponer a cualquier subida de salario, cualquier subida de las dietas. No puede ser que los andaluces y andaluzas verdaderamente no lleguen a fin de mes
Y aquí los políticos pretendan, en el mes de julio, cuando nadie está atento, subirse el salario o subir las dietas, que es que, se lo he dicho, habría que justificarla, pero es que además, sabéis que es que dentro de un mes, el mes de agosto, que el Parlamento está cerrado y no hay ninguna actividad aquí, se cobran dietas igualmente. Es que nos parece, pues, esto una pasada del señor Aguirre, y nosotros nos vamos a oponer a cualquier subida de salario, y que esto de que PSOE y PP vayan a pactar esto por detrás, bueno, pues nosotros nos parece una auténtica barbaridad. En los próximos días volveremos a presentar las reformas necesarias para que se puedan justificar las dietas y para que los salarios sean acordes a los de la mayoría de la población, y vamos a estar vigilantes ante esta situación. No les pedimos que vivamos igual que un investigador. Los mejores se han ido fuera, no son los que están en los parlamentos. Y los que se quedan aquí trabajan y hacen investigación por pura militancia, porque cobran una miseria en defensa del progreso de esta tierra. ¿Quiénes son los únicos que pueden estar en contra de la creación de una oficina anticorrupción? Los corruptos. ¿Cuáles son los únicos que pueden estar en contra de justificar las dietas, adaptarlas a lo que cobra un trabajador normal y corriente y las cesantías a un desempleado normal y corriente? La casta. Creo que llevan demasiado tiempo sin ir a la calle como un ciudadano normal y escuchar lo que la gente dice de la política. Nosotros pretendemos recuperar la política como el ejercicio voluntario y sacrificado de un representante de su comunidad en las instituciones. Como da apuro subir los sueldos, pues los subimos vía indemnizaciones. Indemnización nos tenían que pagar más de uno por las cosas que escuchamos aquí. Han dicho ustedes, trabajen. Hemos presentado, señor portavoz de Ciudadanos, 13 leyes en esta legislatura, 13 leyes. Ciudadanos, ninguna. Trabajar, 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 señora Ferri. El Partido Socialista lleva con 47 diputados 3.241 iniciativas parlamentarias. Podemos con 15, con menos de la mitad, 4.347. Mírense los datos antes de hablar aquí, por favor. Pero es que yo no me he metido en que si ustedes trabajan mucho, trabajan poco, trabajan regular, o trabajan unos días sí o unos días no. Yo lo que les digo es que justifiquemos las dietas, nos paguen las dietas, igual que a los funcionarios, a los laborales, a los trabajadores de la Administración Pública Andaluza, nos paguen las mismas dietas a todo el mundo, porque no depende que seamos portavoces para que nos cobren más o menos en un restaurante, o tenemos derecho a comer más los portavoces de los grupos o los miembros de mesa, o que nos paguen más el kilometraje los diputados y diputadas que a los funcionarios. Nos preguntan en una gasolinera si somos diputados o diputadas y nos la cobran más cara, que ustedes entienden que su trabajo lo merece tanto que hay que cobrar muchísimo más que la mayoría de la gente a la que tenemos que representar. Esta reforma se ha presentado el primer año intentando reformar el presupuesto de la Cámara, y nos dijeron que el presupuesto de la Cámara no se podía enmendar. El segundo año, cuando nos dijeron que ya se podía enmendar, con enmienda al presupuesto del Parlamento. Pero también dijeron que no. Luego llevamos una reforma a la mesa del Parlamento que nos han retrasado ustedes 3 veces. Denigrar la institución es defender que se cobren pluses en el salario y se cobren pluses también en las indemnizaciones que no pagan impuestos. Si cobramos el mismo paro que la gente corriente, igual tenemos más preocupación de mejorar las retribuciones por desempleo que recibe la mayoría de la población. Financiación de partido, permitan que me ría. Financiación de partido, sí, sí. Este debate no es tan ambicioso, ¿eh? Habla de justificar dieta, que nos paguen lo mismo que los trabajadores de la Administración Pública, habla de equiparar la cesantía a el desempleo de una persona normal en Andalucía, no habla de financiación de partido. Un día hablamos de financiación de partido, por favor, hagámoslo. A ver cuál es el único partido en esta Cámara que tiene ya una sentencia firme por financiación ilegal. Hay 3 simples motivos para no aprobar esta reforma. La primera es temer perder los privilegios. La segunda es que si su problema es que la reforma la presenta Podemos, yo le insto, como hago siempre, a que ustedes presenten una similar, que nosotros se las vamos a votar a favor inmediatamente. Y la tercera, que solo con buenas retribuciones a los políticos nos aseguramos de que los mejores estén haciendo política. Y se dice en un país donde hay 46.000 millones de euros que se han perdido por corrupción y por mala gestión. Me dicen que soy de las que más cobro. Por favor, déjenme cobrar menos. Por favor, déjenme cobrar menos. Los mejores son los más representativos, los más pegados a la comunidad a la que representan, la gente que está dispuesta a cortar sus mandatos, la gente que está dispuesta a justificar sus dietas y a cobrar un sueldo normal y corriente. Y para eso hay que poder mirar a la cara a la gente que cobra un salario social de 500 euros en un mes para decirle que cobramos 500 euros de dieta en una semana sin un solo ticket. ¡Hagan ese ejercicio! ¡Háganlo!